Fàtima. Sí. Pisos 6... 27, 38, 48. Con Guillermo Gutzinar. Seguimos con esta persona, este teniente alcalde del ilustre Ayuntamiento de Campos, gran amigo nuestro, gran conocedor de todo esto que está haciendo y gran admirado por todos nosotros. Hola, Guillermo, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Y este evento a qué fin, Guillermo? Bueno, este evento es para recaudar fondos, un poco para que la gente colabore en lo que es la agrupación local de Protección Civil. Esta agrupación nace, digamos, con el apoyo del Ayuntamiento de Campos. Cada municipio tiene potestad para organizar estas agrupaciones, y básicamente ellos, son agrupaciones sin ánimo de lucro. Las personas que forman parte de ellas son voluntarios, y la finalidad básica o máxima es la seguridad y la protección de las personas del municipio, e incluso colaboraciones con agrupaciones de otros municipios. Guillermo, siempre os veo involucrados. ¿Por qué el Ayuntamiento tanto esfuerzo? ¿Merece la pena, Guillermo? Hombre, yo creo que sí. El Ayuntamiento es la institución más cercana a los ciudadanos. Y al final, pues, seguramente si buscásemos, a lo mejor no tendríamos el deber, a lo mejor legal, de hacer estas cosas. Pero yo creo que moralmente tenemos que estar siempre al lado de la gente. Y sobre todo al lado de aquellas personas que, sin ánimo de lucro, pues, se dan, quieren prestar sus servicios a la sociedad. O sea, creo que es un deber estar con ellos, apoyarlos y agradecerles su trabajo. Yo creo que participando, estando aquí, es una manera de colaborar. ¡Gol en uno! Claro que sí. Me han comentado, me han dicho que se va a rodar una película en Campos. ¿Es cierto, Guillermo? Eso dicen. Puede dar una imagen buena, ¿no?, a esta villa tan guapísima como Hombre, es Campos. Yo creo que es muy importante. Además, con las nuevas tecnologías actualmente, nos ayuda muchísimo a lo que es difundir el pueblo, una buena imagen del pueblo, y a que se conozca un poco lo que es este diamante en bruto que yo creo que es Campos, que es muy desconocido incluso para las propias personas que vivimos en el municipio. Por tanto, se trata de darlo a conocer y de invitar a la gente a que venga a este municipio a conocer todos sus encantos, su historia, sus tradiciones, su patrimonio, su gastronomía, que es muy importante, y todo lo que ello conlleva. Y a los chavales que quieran participar, ¿qué les dices, Guillermo? Hombre, yo los invitaría porque al final se trata de su municipio, de que colaboren, de que se vea que es un municipio, no solamente de, que todo el mundo está involucrado, que es una gran familia, y que demuestren la vitalidad y la savia nueva que recorre las venas, las calles, los caminos de este pueblo, que lo demuestren, que salgan a la calle y que participen. Sí, unas bandejas. Se está preparando para torrar, comer, baile, diversión, todo. Llega aquí en la vía de Campos, la gente lo pase como Dios. Sí, que ya la venda, a comer. Tiene mucha gente, mucha aceptación. Mi amigo Javier, que me paga de comer. Thank you.
¿qué más le puedo decir? Cuéntame algo. Tú sabes más cosas todavía, Guillermo. Bueno, yo, ¿qué les podría decir? Que estos días, bueno, se acercan lo que es el tiempo de carnaval, ¿no? Y parece que estamos todo el día en fiesta, pero no. O sea, hacemos lo de cada día, el trabajo de cada día, que es bastante duro, sobre todo en esta época. Pero no podemos dejar de celebrar las tradiciones de toda la vida, ¿no? Y por tanto, tenemos, o sea, cada año, o sea, los carnavales de campos son muy participados, no solamente por gente del municipio, sino por gente de los municipios cercanos, y por tanto es, yo creo que es importante también invitar a la gente a participar en el carnaval, antes de empezar la cuaresma y dejar de comer carne, como también es tradición los viernes no comer carne, aunque creo que no sé si es peor, comer carne o marisco, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pero invitar a la gente al carnaval. Mira, Guillermo, yo te creo. Te creo, porque sé que me estás diciendo la verdad. Gracias, Guillermo Ginar. A vosotros. Villa de Campos, gracias. Gracias.